Usted puede colaborar con familias de escasos recursos este domingo en una campaña que cada mes organiza la parroquia de Lourdes aquí en Pérez Celedón. El próximo domingo acá en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes tenemos una campaña de recolección de víveres. Esto no es una cuestión nueva, sino que la iglesia siempre ha trabajado desde la pastoral social con la ayuda, el seguimiento y el acompañar a personas más necesitadas. Entonces, tenemos localizadas algunas familias de escasos recursos o que en este tiempo de pandemia han visto disminuidos sus recursos o han perdido su empleo, personas enfermas, necesitadas, que gracias a esta campaña muchos vecinos traen alguna bolsita de arroz, de frijoles, alimentos no perecederos. Este domingo la campaña coincide con el Domingo de Ramos, que es el comienzo oficial de la Semana Santa, una fecha especial para colaborar con los que menos tienen. A todos los fieles católicos, ¿verdad?, para ayudar en esta misión tan linda y especialmente en este año, ¿verdad?, que ha sido un año atípico, pero que el Señor ha estado con nosotros y ha sido maravilloso la providencia de Él en cuanto a las ayudas a las familias que necesitan. Todos los meses tenemos una campaña y este domingo 28 de marzo tenemos la campaña de recolección de víveres, donde las personas ya han hecho su costumbre, su maravillosa demostración de solidaridad todos los meses de venir a dejar los víveres. Tome en cuenta los horarios para que usted pueda llevar esos víveres que van a ser de gran ayuda para muchas personas que hoy necesitan de su mano amiga. Acá en la parroquia de Lourdes vamos a estar el domingo de 8 de la mañana, más o menos a las 12 mediodía, y luego en la tardecita de 3 a 5. Las personas pueden acercarse, sobre todo los que viven acá cerca del barrio Lourdes, a dejar bolsitas de arroz, de frijoles, todo lo que es alimentos no perecederos, y también ayuda mucho que traigan, por ejemplo, jabón en polvo, cositas de aseo personal, papel higiénico, que todo esto es muy necesario para las familias que lo requieran. Manos quedan, nunca estarán vacías.